Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a través del canal BoxMov. Le damos la bienvenida a los que se conectan también a través del Instagram de BoxMov. Y recuerden ustedes esta recomendación, es activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brain Force. Y bueno, para hablar hoy cómo se está preparando pues el pacto histórico, todo este tema de la tendencia de izquierda en Bogotá. Nos acompaña Salomón. Salomón, bienvenido hoy al canal BoxMov y a Palabras Más. ¿Cómo va? Muchas gracias. Primero, un saludo grande a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo. Y pues primero, muchísimas gracias, Beto, también por invitarme a este canal. Bueno, primero, gracias a usted que aceptó la invitación. Y quisiera que entráramos en materia, Salomón, porque pasan varias cosas y no sé hasta dónde usted cree que el gobierno realmente esté haciendo bien su papel en estos 8 meses que lleva el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lleva haciendo ese papel y qué tanto va a afectar? O si va, obviamente va a afectar, pero ¿la afectación va a ser en positivo o va a ser en negativo en torno a las elecciones regionales? Porque vemos que ayer se paró las reformas, vemos que hay un Congreso que no está respondiendo, digamos, a las reformas que ha querido hacer este gobierno. ¿Y qué tanto eso va a percutir en las regionales? Bueno, Beto, pues yo creo que hay una cosa que es importante decirle a la audiencia y es el cambio no se hace de un día para otro, ¿sí? También no es posible creer que pues Petro, después de tantos años, va a llegar y va a generar un cambio inmediato, ¿no? Esto es un camino de largo aliento, es un camino que no solamente le corresponde al gobierno actual, sino que le corresponde también a todos nosotros y a los que vamos a seguir en esa línea para lograr ese cambio. Entonces, 8 meses, pues uno es muy poco para poder evaluar, digamos, si ha tenido efectos o no ha tenido efectos este gobierno del cambio, por una parte, y por el otro, pues claramente hay que dejar sentadas esas bases estructurales que se verán en las reformas que están pasando. Es decir, si queremos realmente que haya un cambio, si queremos realmente que dejen esas bases para que los que sigamos podamos seguir construyendo, es necesario unas reformas estructurales a todo el sistema. Y esas reformas estructurales, pues la reforma laboral, la reforma a la salud y otras reformas que ya son reformas de la misma sociedad, ¿sí? Del cambio de un tejido social, del cambio de paradigma, del cambio de la narrativa, por ejemplo, un cambio de narrativa a la paz total. Y creo que eso se va a ver también poco a poco, ¿no? A medida que el tiempo va pasando. Ahora sí, claramente siempre hay un desgaste institucional. Siempre hay un desgaste institucional, más aún cuando tienes medios de comunicación que están en tu contra, ¿no? Hay muchos medios, digamos, estos medios independientes, hay diferentes medios independientes que eso también creo que ha permitido la tecnología, que ha permitido las redes sociales, y es cambiar. Antes, el que era dueño del periódico, era dueño de Resenio Caracol, podía decir todo, pero yo creo que parte fundamental de que podamos haber hecho ese cambio son las redes sociales. Pero, digamos, hay cosas que están pasando realmente y me refiero, por ejemplo, 858 actores, porque usted se refiere a los medios de comunicación, pero hay 850 actores, cineastas que le enviaron una carta al presidente, diciendo inclusive que, pues que no hay un rumbo cierto, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura. Recojo palabras de ellos textual. Que también decían, porque es lo que se pone, que esperan de su parte una postura de apoyo a la cultura, que no existen agendas ni acciones claras sobre las necesidades más urgentes. Pues es lo que ellos están percibiendo desde ese punto de vista. ¿No cree que es mucho decir que los medios solamente están en contra del gobierno, sino que también actores, en este caso, como son los cineastas y artistas del país, pues están alzando su voz también diciendo, oiga, el gobierno del cambio no es como el cambio que se estaba planteando? Incluso el ministro, es decir, que el ministro haya sido nombrado porque era el que le daba clases a las hijas de Petro, que fue lo que se conoció al final, y la primera dama metida en estos temas. ¿No cree usted que de pronto también es un poco echarle la culpa solo a los medios de comunicación? Sí, yo quiero como aclarar ese punto. No, mi punto no es que solo los medios de comunicación, es decir, creo que el gobierno nacional ha hecho un buen trabajo, sin embargo también, como siempre, creo que es posible y que hay cosas que mejorar, ¿sí? Creo que también el hecho de haber hecho tantos cambios ministeriales genera una desestabilización institucional, ¿sí? Y esa desestabilización institucional pues lleva a este tipo de cosas, a este tipo de puntos, y es la dificultad de llevar programas permanentemente y continuamente. ¿Mm? Pero no creen, ellos están pidiendo por ejemplo un nuevo ministro, ¿no cree usted que por ejemplo... pues digamos que el ministro que está hoy no está, o que no hay unas políticas claras ni en paz, no hay unas políticas claras de reformas, no hay unas políticas claras como en estos escenarios en donde uno estaba esperando mucho más? Es decir, como que el gobierno quiere abarcar mucho, pero no está abarcando. Es decir, decía el abuelo que el que abarca mucho aprieta poco. Entonces, ¿no cree usted que le está pasando eso hasta al gobierno? Están así, que vea que el éxito que tuvo, por ejemplo, en su lista cerrada en el Congreso, parece que no lo fueran a repetir en Bogotá. Bueno, yo creo que si uno quiere de verdad hacer cambios, uno sí tiene que ser ambicioso en su programa. Y yo creo, Beto, que sí hay líneas claras de trabajo, creo que sí hay programas claros, creo que hay programas transversales. Uno de esos, por ejemplo, es la paz. De hecho, me parece todo lo contrario. Dentro de la reforma de la paz total, dentro de la ley, perdón, de la paz total, hay una propuesta, y es que la paz está integrada en todos los ministerios de forma transversal, que todos los planes de desarrollo municipales, distritales, tengan que tener allí un componente de paz. Y eso también asegura recursos para la paz. Y creo que, ¿y por qué la paz tiene que estar en todos lados? Porque la guerra estuvo en todos lados, la guerra se nos metió en todas partes. Yo creo que pues la apuesta... hoy está la guerra todavía, porque se habló inicialmente, y la comunicación también. Es decir, usted habla un tema importante, Salomón, que me parece bien interesante, y es la comunicación. Y es, hoy se está hablando de los niños... que ayer el presidente saca un trino diciendo que ya está, que aparecieron los niños del accidente, que llevan 17 días en la selva. Para quienes nos ven por fuera del país, los contextualizamos: hay un accidente de un avión y llevan 17 días, 4 niños desaparecidos en la selva colombiana. Y ayer el presidente trina una cuenta falsa, le da retweet a una cuenta falsa del ministro, que dice fake. No se está acelerando un poco el presidente también en tomar esos, digamos, sin consultar previamente, decir que ya está, que ya los niños los tienen la fuerza pública, en fin, etcétera? ¿No le parece que es una cosa como muy apresurada? Después dice que salimos en enero diciendo que ya había un cese bilateral, volviendo al tema de las fuerzas militares, diciendo, oiga, hay un cese bilateral, y después sale el ELN diciendo cuál cese bilateral, y salen las bandas por el otro lado que no hay cese de absolutamente nada. ¿Quién le está informando al presidente? Bueno, claro que los medios alternativos y las redes tienen ese riesgo, ¿no? Sin embargo, tú ves, por ejemplo, el ELN otra vez retoma las negociaciones y vuelven a abrir los diálogos en Cuba. Yo creo que a pesar de este tipo como de incidentes que están ocurriendo, eso quiere decir también que es un gobierno abierto a la ciudadanía, que está hablando permanentemente, que está teniendo esa participación. El Plan Nacional de Desarrollo pues se hizo con diálogos regionales, eso no había ocurrido antes. Y se hizo en diálogos regionales con la ciudadanía, con la gente que estuvo allí. Y la idea es precisamente incluir a la población, no es gobernar desde un escritorio como casi siempre ha pasado, es poder bajar allá, escuchar a la gente, poder compartir, ver las problemáticas que tienen para poder incluirlas dentro de los programas, dentro de las políticas públicas. Y yo por eso creo también, Beto, que eso que pasó en la Cámara es posible repetirlo acá en Bogotá. Claro, con unas matices diferentes, de unas formas diferentes, pero creo que también hoy el proyecto del Pacto Histórico, de ese proyecto de unión, de ese proyecto de ciudad, esa visión que tenemos, va a ganar las urnas ahorita. Vamos, antes de pasar a ese tema, si quisiera, para cerrar el tema de la paz, el Sumapaz, por ejemplo, las disidencias nuevamente se quieren tomar el Sumapaz. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Digamos, allá estuvo la alcaldesa, estuvieron los gobernadores, en fin, etcétera. Pero, digamos, usted como, digamos, analista de alguna manera del tema Bogotá, ¿Qué hacer con lo que está pasando en Sumapaz? Porque usted dice, bueno, dialoguemos, pero es que mientras dialogan se están tomando, está pasando algo como ese cambio que hablaba también Andrés Pastrana y les entregó el caguán. Entonces, ¿de qué estamos, qué hacer con Sumapaz para no entregarle esa comunidad o que se vuelvan a instalar allí el Frente 53 de las FARC o de las disidencias de las FARC? Si tú ves dónde llegan las estructuras criminales organizadas, donde no hay presencia institucional. ¿Y por qué pueden llegar allí? Porque si tú no tienes presencia institucional, que eso fue lo que pasó durante mucho tiempo, la guerrilla no solamente estaba en la zona, sino que prestaba también los servicios. La guerrilla era la juez, la guerrilla era la que prestaba salud, la guerrilla... Es decir, a una falta institucional llegan los actores armados a prestar lo que el Estado no está prestando. La falta de oportunidades también hace que los jóvenes encuentren las oportunidades o caminos en grupos armados, que sea más fácil el reclutamiento. Lo más importante es una presencia estatal, y una presencia estatal de todas las instituciones, porque no sirve de nada, vamos a mandar al ejército allá que haga presencia, bueno, mandamos al ejército allá que haga presencia, y las vías para que los campesinos saquen la comida, y las escuelas para que los hijos vayan a estudiar, y los centros médicos para que ellos puedan también tener una garantía y acceso a la salud. Es decir, si vamos a llegar a Sumapaz, hay que llegar porque estos son lugares que durante años han sido olvidados, y no solamente hablamos de Sumapaz, hablamos de Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar ahorita hay 20.000 familias hoy en Bogotá que no tienen agua. No hay agua potable aquí en Bogotá. Y hemos hecho un montón de mesas de trabajo con la alcaldía distrital. No hay interés de Claudia López ni el más mínimo a ponerle agua a estas familias. La misma comunidad se ha organizado, ha hecho sistemas de recolección de agua lluvias, ha conseguido filtros de agua. ¿Y por qué? Porque no hay una presencia institucional. Las vías de Ciudad Bolívar hoy, hay una parte muy específica en Tierra Nueva, donde el bus llega y los niños tienen que caminar 20 minutos porque la ruta escolar no puede pasar porque hay una tronera gigante, un hueco de una vía. Son cosas que hoy en Bogotá uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero es porque hay un olvido por parte de la institución, un olvido por parte de la alcaldía de ciertos sectores de Bogotá. Y si tú tienes ese olvido, claramente van a llegar los grupos organizados, armados, a aprovecharse de esa situación. Que son las bandas criminales que tienen todas las localidades ya sitiadas, diría yo, que se están tomando, digamos, Bogotá, el Tren de Aragua, los paisas, costeños, en fin, etcétera. Hay una cantidad de bandas que hoy ya estén, digamos, diciendo, oiga, hasta aquí no pasan, en fin, etcétera, adueñándose de esa falta de institucionalidad que hay. Entonces, el próximo alcalde, ¿qué debería estar pensando, Salomón? ¿Hacia dónde debería estar llevando estas políticas? Porque mire que uno a veces no entiende al presidente, porque usted dice, está esto allá que no hay parte de institucionalidad. Las tienen las bandas, en este caso en Bogotá. Pero el presidente está hablando de que los delincuentes salgan a trabajar y regresar a la casa luego, que regresen luego a la cárcel a seguir pagando la pena. Una cosa que la verdad yo no entiendo. No sé quiénes nos vean de pronto si lo asimilen un poco mejor. Yo no lo entiendo. Entonces, ¿cómo poder recuperar esa institucionalidad cuando desde el gobierno nacional nos están proponiendo ese tipo de alternativas? ¿Y usted cómo lo ve? Es decir... no hay institucionalidad por un lado, y los que ejercen la presión, entonces el presidente dice, no, que los delincuentes vayan, los que robaron celular, porque esas son, digamos, las bandas, estas bandas que es lo que de dónde sobreviven, robando los celulares, en fin, etcétera. Entonces, no, que usted le robó el celular, entonces tranquilo, vaya usted, trabaje y regrese a la cárcel a pagar la pena. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio y entenderle un poco al presidente su política de lo que está pasando y articularlo con lo que usted dice? Porque si adicional eso le suma... Ahí hay dos puntos que creo que son importante ver. Un punto es cómo atacamos la inseguridad en Bogotá, y el segundo punto es ya del tema punitivo, digamos, como carcelario. Entonces, por una parte, la inseguridad en Bogotá yo creo que está totalmente ligada a... una insatisfacción de necesidades básicas de la población. Es decir, Beto, acá en Bogotá tú tienes el 34% de personas que comen solo 2 veces al día, que se están acostando con hambre. Tienes alrededor de 800.000 personas que viven con menos de 6.000 pesos al día. Si tú tienes unas necesidades básicas insatisfechas de la población, claramente vas a tener inseguridad. A mayor desigualdad, mayor inseguridad. Porque la gente tiene hambre, y el hambre es una cuestión compleja. Pero yo le digo una cosa, Salomón, yo siento que, bueno, es mi percepción, no sé si estés de acuerdo, pero el Estado siempre nos ha dejado huérfanos, a todos, a los empresarios, a las comunidades, en fin. Y por eso estamos como estamos, precisamente. Te lo digo, porque hay un Estado huérfano. Claro, pero por eso precisamente es que estamos en la situación que estamos. Por eso es que la delincuencia está ahí. Por eso es que Bogotá se encuentra como se encuentra en estos momentos. Pero ¿no cree que es un poco ingenuo pensar que el Estado nos tiene que solucionar todo en el sentido? Y lo digo por los siguientes. Por ejemplo, hay empresarios que se acogieron, por ejemplo, al tema de los subsidios del gobierno para sus nóminas, y hoy están peleando solos con el banco, pagando 30, 40 millones en intereses que y nadie dice nada, pues no tiene que pagar, y nadie dice absolutamente nada. Por el otro lado, las personas que están, digamos, sin necesidad, digamos, que no tienen platos de comer, que no tienen trabajo, pero está pasando una reforma laboral en donde no se proyecta, por ejemplo, una cantidad específica de que esta reforma va a generar tantos puestos de trabajo. No se habla de eso. Pero espérame, primero te respondo la primera pregunta, okay, porque la otra parte me parece también súper importante, ¿sí? Entonces, respecto a este tema de la desigualdad que genera y causa inseguridad, y por otra parte tenemos ya la parte punitiva, la parte carcelaria, y es, yo soy de la teoría del paradigma de que no es la cárcel un castigo. La cárcel no debe ser para castigar. La cárcel, el fundamento de la cárcel es la resocialización de la persona. Es que esa persona vuelva a adaptarse a la sociedad, que vuelva a vivir dentro de la sociedad. Tú no puedes condenar a una persona que robe a ser ladrón toda su vida. Sino, ¿cuándo vamos a cambiar la sociedad? Tienes que, todo lo contrario, llevarlo a que tenga una nueva forma de relacionarse con los otros, con las otras, que pueda vivir en la sociedad. Que también de pronto las circunstancias que los llevaron allí. Porque claro, nosotros estamos hablando, y hay que reconocerlo, desde un privilegio gigante, ¿sí? De los privilegios que tuvimos desde chiquitos, de poder acceder a una educación, profesional, de poder conseguir un buen trabajo, de poder salir. Esa no es la realidad de toda Colombia, ni de la mayoría de los colombianos. Entonces, cuando dice el presidente que, yo estoy totalmente de acuerdo, si alguien roba, va a la cárcel, pero tenemos la oportunidad de llevarlo a que estudie, a que trabaje, a que salga, a que se resocialice, y que todo lo contrario, en vez de ser, porque es que la inseguridad es una carga para la sociedad, en vez sea un apoyo a la sociedad, pueda trabajar. En Ciudad Bolívar estuve el fin de semana pasado, y allí me encontré con un muchacho que estaba estudiando, cometió algo, salió a la cárcel, y me lo encontré y me dijo, como Salomón, empezamos a hablar. Me dijo, tengo un problema, no puedo conseguir ahora trabajo, nadie me quiere contratar, y yo quiero trabajar, quiero salir adelante. De hecho, yo creo que una de las propuestas que debería tener esta alcaldía de Bogotá, porque claramente hay cosas nacionales, pero sí hay cosas que podemos hacer a nivel distrital, es crear un programa enfocado a que las personas que salgan de la cárcel tengan oportunidades laborales, que son las segundas oportunidades que de pronto ha ido trabajando Johanna Bamón, ¿no? Que es como estas personas que han salido de las cárceles. Me parece que iniciativas así, mire, incluso la empresa privada hace muchas, o las iniciativas privadas hacen mucho más. O sea, yo creo que ha hecho mucho más Johanna Bamón en ese tema que los ministros que han pasado por el ahora, o los directores del INPEC. Imagínate si de verdad hubiera esa voluntad política de hacerlo, lo que se podría hacer. Pero volvemos a lo mismo, y es, se volvería una cosa muy laxa en el sentido de que quien cometa una pena, Salomón, salga. ¿Usted cree? Es decir, yo no veo, o no sé si la ciudadanía entienda, que la persona va a la cárcel en la noche y en la mañana va a salir a trabajar. ¿En dónde va a salir a trabajar? Porque el presidente tampoco ha sido tan claro en esa comunicación. Pues claro, por eso es que necesita que haya un programa por parte del sector público, de la alcaldía, de la nación, y seguramente puede hacer programas también con alianzas con empresas privadas. Pero no cree que el presidente, bueno, y esto sí lo hablo porque son las políticas del gobierno, digamos, ya ahorita vamos a entrar como a todo el tema del Pacto Histórico en Bogotá, pero no creería que el presidente debería primero pensar en dar una, y usted que trabaja el tema de derechos humanos, pues que hayan unas cárceles dignas para esos presos, digamos, que cometieron esos delitos. Pero hoy ve uno un hacinamiento terrible en Bogotá, las URIs llenas también de cantidad de gente, ¿No cree usted que el presidente debería empezar por lo más mínimo, que es garantizar esos derechos humanos? Porque se hablan de los derechos humanos en El Salvador, pero no se ve, por ejemplo, acá el hacinamiento que hay, que eso pues no tiene nada de derechos humanos. Pues por eso es que creo que el fin no debe ser hacer más cárceles, que eso es lo que están proponiendo. Claudia es de las que propone también que deberían haber más cárceles. Pero mejorar las condiciones tanto estructurales, digo yo, porque si usted va a ir a pasar una pena, oiga, por lo menos que tenga un espacio para ir a dormir. Pero es mejor tomar medidas para evitar que lleguen más a la cárcel. Claro, los que están ya hoy, los que están hoy, hay que tener una garantía de derechos humanos total. Y no solamente una garantía de derechos humanos, sino también la posibilidad, como te estaba diciendo, de que realmente dentro de la cárcel hay unos programas para que la persona, cuando pueda salir de la cárcel, tenga también herramientas diferentes para buscar un sustento diario, que tenga herramientas diferentes para crear y construir dentro de la sociedad, de las personas que ya están. Pero yo creo que todas estas medidas que habla el presidente es precisamente, yo soy de los que creen, si dos universidades abiertas más es una cárcel cerrada. ¿Sí? Cambiar esa forma desde el inicio, desde que podamos hablar de un cuidado de la vida, de que podamos hablar de cómo nos relacionamos. En Colombia durante muchos años ha habido también una narrativa de violencia, y una narrativa, tú lo acabas de decir, de orfandad, de yo miro cómo me las arreglo solo, cómo las personas tienen que arreglárselas solas. Si cambiamos eso, yo creo que es posible pensarnos un mundo diferente, una forma de relacionarnos diferente, una sociedad diferente, que no se va a hacer con 8 meses de gobierno, que se va a hacer con un programa de largo alcance y que también es responsabilidad de nosotros continuarla y seguir haciéndola. ¿Sí? Entonces creo que la propuesta fundamental es cambiar desde adentro el tejido social también, esa forma de relacionarnos, no para crear más cárcel, sino para evitar que hayan más personas que vayan a la cárcel, que podamos encontrar unas condiciones de vida dignas y unas oportunidades que le permitan a las personas estudiar, desarrollarse en su proyecto de vida y de allí aportar a la sociedad. Pero en ese orden de idea volvemos a lo mismo, y es, hay una reforma, por ejemplo, en el tema laboral, que no apunta a generar puestos de trabajo, Salomón. Pregunta, entonces, ¿la reforma laboral de Uribe aumenta los puestos de trabajo? No tengo la estadística, no podría respondérsela, pero digamos que generaba así mejores condiciones para los empresarios empezar a generar más puestos de trabajo. Claro, ese es el punto. La reforma de Uribe no buscaba crecer los puestos de trabajo. Lo que buscaba era generar mejores condiciones para los empresarios. Y de hecho, dentro de la reforma de Uribe, tenían que hacerse periódicamente una revisión acerca de si había crecido o no había crecido. Esas revisiones no las hicieron. ¿Sí? Es decir, no hicieron ese análisis. Después, sí, hay estudios que demuestran que todas las medidas que se tomaron, sí hubo un beneficio para los empresarios, un beneficio económico, pero no para la clase trabajadora. Y volvemos siempre al mismo paradigma, y es desde dónde lo estamos viendo. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? ¿Producir más dinero, acumulación de riquezas, o garantizar y mejorar la calidad de vida de los colombianos? Porque es que esta reforma laboral lo que busca es eso, es devolver las horas que nos quitaron de horas extras. Pero mire, subió la gasolina y vamos. La gasolina subió desde el año pasado en Europa. No, por eso, no, sí, pero exactamente, Alemania, pero subió la gasolina, subió con la canasta familiar. Sin Petro iba a subir la canasta familiar, pero pues se supone que hay que mejorar las condiciones, y usted lo acaba de decir. Sí, pero digamos, lo de la gasolina no es una cuestión de que haya sido porque Petro llegó al poder. No, la gasolina ya venía subiendo. Y la gasolina subió en todo el mundo, subió en Europa, también por lo de la guerra, tuvo un incremento, y pues claramente iba a subir acá en Colombia. Sí, si hubiera ganado Rodolfo Hernández también estaríamos diciendo la gasolina subió, pues si la gasolina sube, sube toda la canasta. Sí, pero el precio político lo tendría el señor, Rodolfo Hernández. Pero hay que decirle también eso a la gente. Y los petristas estarían diciendo, mire, subió la gasolina. Que fue lo que le pasó a Duque, mire, subió el costo de vida, mire, en fin, etcétera. Es decir, el costo político lo tendrían ellos y ustedes estarían haciendo ese control como lo venían haciendo en su momento el Pacto Histórico en cabeza del presidente hoy Gustavo Petro. Sí, pero yo creo que, es decir, hay muchos temas en los que pues técnicamente es real y se puede hacer control político, ¿sí me explico? Si estuviera acá Rodolfo Hernández también te estaría diciendo la gasolina iba a subir. Seguramente habrían miles de cosas peores o miles de cosas atribuibles a los 8 meses de él. Sí, de hecho yo creo que nos salvamos literalmente de la llegada de... Sí, eso hubiera sido gravísimo. Pues entonces, digamos que, pero usted dice que es gravísimo. Yo digo que, mire, mucha gente decía que Gustavo Petro iba a llegar, que el apocalipsis. Yo no lo veo tampoco así, ¿no? Es decir, no. Me parece que es un poco exagerado ese tema. Si no, mire cómo vamos, ¿no? Los cambios que se ha hecho, pues la verdad en 8 meses, usted lo acaba de decir, no se pueden hacer o son difíciles de hacer. Pero sí está pasando muchas cosas alrededor de que se haya llegado a un gobierno de izquierda, que esperamos que esta vez no vayan a decir como cuando gobernó Samuel en Bogotá, que nunca había gobernado la izquierda y entonces que eso era derecha. Esperemos que esta vez asuman que está gobernando un gobierno de izquierda. Y está bien, no todo el tiempo puede gobernar la derecha. Digo yo que ya era hora. Estamos contentos. Ya era hora. ¿Qué está pasando, digamos, en el tema interno de esa izquierda hoy en Bogotá? Porque, mire, estaban diciendo que iban a hacer elecciones ahorita el 4 de junio. Después dijeron que no, que ya no, que el Polo Democrático va a mandar su lista al Consejo aparte, el Pacto Histórico aparte. ¿Qué está pasando? Ahora hay otros pequeños grupos como la Unión Patriótica, Comunes, el MAIS, el Partido Comunista, bueno, en fin, etcétera, etcétera, en donde dicen, oiga, no, porque nos dejan huérfanos, porque esas organizaciones que están más grandes, más consolidadas, pues nos van a pegar a nosotros que estamos más pequeñitos. ¿Qué está pasando en esa izquierda que hoy ganó, que tiene el poder, pero pareciese que no se pudiese organizar? Y bueno, se lo hablo puntualmente en Bogotá. Sí, puntualmente en Bogotá. Digamos que hay una ventaja y unos retos. Sí, la ventaja es que nos une una visión de ciudad. Uh-huh. Una visión de ciudad que de pronto en otros partidos o en otras corrientes pues no se encuentra. Y esa visión de ciudad es realmente pues el cuidado del agua, el cuidado de la vida, la garantía de la salud como un derecho fundamental que hoy Claudia pues tiene totalmente acabado, destrozado. La salud pública en Bogotá no aguanta 2 años más de Claudia. Si Claudia dura 2 años más, se acaban los hospitales públicos en Bogotá. O sea, la cosa está gravísima. Y todos este tipo de cosas pues nos unen y yo creo que es una ventaja gigante. Sí, es como tenemos un proyecto político de una visión de ciudad y una visión de país conjunta, que es lo más importante. Pero y en esa visión de ciudad conjunta, ¿quién sería? Ya lo voy a marcar a nombre si quiere, si no pues se puede reservar. ¿Quién sería el que mejor la tiene visualizada en este momento de los candidatos de la izquierda? Wow, pues yo creo que ahí tenemos un abanico gigante de candidatos buenos y de candidata buena también, porque pues es la única candidata mujer que está hasta ahora. Uh-huh. Pero Heidi Sánchez de la UP pues es una excelente candidata. Carlos Carrillo es un candidato... Para mí el mejor, yo creo. Pues, de esa tendencia me parece que es el mejor. Carrillo, pues yo he tenido la oportunidad de compartir con él, pues trabajé también en el consejo y pues he estado muy cerca como a los procesos, al equipo de él. Me parece que es una persona totalmente honesta y muy preparada para el cargo. Dentro de los candidatos pues también está Gustavo Bolívar, que no ha oficializado pues su candidatura también. Y yo creo que realmente tenemos de ese abanico unas posibilidades muy amplias dentro del pacto, ¿no? Uh-huh. Ya también hay otros candidatos que podrían llegar a ser parte de ese frente amplio en el verde, que está Diego Cancino y pues Luis Carlos Leal, que también pues representa como esa izquierda del verde. Sí, pero en verdad está Lucía Bastidas. Claro, por eso digo que el verde está Mafe Roja, tiene sus matices. Sus matices bien marcados, diría yo. Entonces, esa es como la ventaja que tenemos, la posibilidad de lograr esa unión con ese proyecto de ciudad. Los retos que tenemos es cómo lo hacemos. Uh-huh. ¿Sí? Y el cómo lo hacemos es muy complicado. Antes de ayer salió ya de la registraduría el comunicado diciendo que se cancelaba la consulta del 4 de junio. ¿Sí? La consulta se inscribe el 4 de mayo entre Colombia Humana y el Polo, pero el hecho de que se inscribiera la consulta no implicaba, como salió también pues en las noticias, que había una disolución del pacto, porque dentro de esa consulta se habían dejado unos puestos específicos para la UP, para MAIS, para los otros partidos, con el fin de que una vez realizada la consulta ellos pudieran llegar allí también. Es decir, dentro de la consulta se planteó un orden de lista cremallera con el fin de que quedaran todos representados. Representados, tal cual. La consulta no va, pero hay desde la... Ahora sí, pues ¿cuáles son las posibilidades que tiene? Que son con cosas complicadas. Por eso digo que el problema no es el fondo, sino el cómo, pero yo creo que claramente pues vamos a lograr en fin de cuentas hacer esa unión. En una lista cerrada tú puedes garantizar que haya paridad, entonces que entren hombres y mujeres en igualdad. También puedes garantizar inclusión, ¿sí?, de grupos étnicos o de población LGTBIQ+. En una lista abierta pues no puedes garantizar eso. ¿Sí? Pero desde la Junta Distrital del Polo y de la Junta Distrital de la Colombia Humana salió también un comunicado ayer manifestando la intención de una lista abierta conjunta del pacto. Pero es que hoy todavía estamos a 2 meses prácticamente del día de la fecha de inscripción. Entonces se siguen negociaciones, se siguen planteamientos y yo creo pues que seguramente pensando en esa unión al final pues vamos a llegar a un acuerdo conjunto entre todas y entre todos pues los movimientos. Creo que ese es el reto, más allá digamos de la persona que vaya a representar a la alcaldía, porque creo que en eso sí estamos de acuerdo, y es los y las candidatas que están hoy y las que vayan a surgir, si surgen más, pues creo que representan los ideales y la visión de Ciudad del Pacto. Y cualquiera que sea la decisión que se tome, pues allí seguramente estaremos acompañando todos y todas. Bueno, y Gustavo Bolívar, porque me habló del Heidi, me habló de Carrillo, y Gustavo Bolívar, ¿dónde está? ¿Al fin se va a lanzar? Pues él dice que se va a lanzar, no ha inscrito su candidatura. Digamos que también te hablé de Heidi y Carrillo porque los conozco personalmente. Sí, he compartido con ellos, he trabajado con ellos, hemos hecho pues diferentes proyectos, diferentes cosas. Entonces pues tengo, digamos que esa cercanía personal para hablar de ellos, ¿no? Gustavo Bolívar pues no lo conozco personalmente. Todavía no tengo la certeza de que vaya a ser candidato o no vaya a ser candidato. Jaramillo estaba también buscando ser candidato, pero pues hoy es ministro de Salud. Entonces pues hasta que no se defina la candidatura y... Pero qué tan, es decir, usted habla de 2 personajes que también me parece que han hecho un trabajo destacable, digamos, en esta administración, por decirlo de alguna manera, de Claudia, haciendo ese control político, que es Heidi y Carlos Carrillo. Pero ¿no cree usted que está en unas desigualdades de condiciones cuando, y me perdona si y no sé si usted lo ve así, pero a mí me parece que Gustavo Bolívar es como el duque de Petro, de Uribe, es decir, Duque fue el que mandó Uribe para, pues, a la presidencia, y era pues el candidato de Uribe. Se ve evidentemente, digamos, en los temas políticos, que Gustavo Bolívar termina siendo el Iván Duque de Gustavo Petro, y que no va a tener esas condiciones e igual de condiciones como lo pedía en su momento María Fernanda Cabal en el uribismo, ¿cierto? Entonces Cabal diciendo que es que el hijo consentido de Uribe era Duque, y evidentemente lo puso Uribe y fue presidente, ¿cierto? Tan así que mandaba las razones en España al rey de España, diciéndole que el presidente Uribe le mandaba un saludo, ¿cierto? Cosas así. Y a mí me parece, y no sé si usted tenga la misma percepción, que ojalá Gustavo en algún momento, cuando sea ya y oficialice su candidatura, nos acompañe en este espacio para hacer la pregunta, y ¿es usted el Iván Duque en este entonces ahora, pero de Gustavo Petro? Ya, pues esencialmente no, tajantemente, por una sola razón, y es imposible comparar a Uribe con Petro. O sea, el hecho simplemente de ponerlos en una balanza, decir como es que las dinámicas y la forma de ser política de Uribe, pero sacar a Jaramillo de la carrera de la alcaldía, nombrándolo ministro, no es pavimentarle un poco ese conflicto que había, claro, ahí, pero es que entre Jaramillo y entre esas bases que se encienden un poco aisladas del petrismo, decirlo de alguna manera, esas bases que estaban diciendo, oiga, acá estábamos, por nosotros fue que usted en cierta manera llegó, Y se ve como que Gustavo termina siendo como el Iván Duque, es decir, llega con un respaldo del presidente tan así que yo no sé hasta dónde puede hacer una competencia, digamos, equilibrada, y se lo digo es por Heidi, que conozco y sé el trabajo que ha hecho, digamos, en la administración, digamos, del Consejo de Bogotá, haciéndole control a esta administración de Claudia López, y a Carlos Carrillo, que también fenomenalmente ha hecho un trabajo, pero yo los veo en condiciones un poco distintas, poco fuertes al lado de que Gustavo Bolívar termine siendo el que diga Petro. Ya. Sí, pero vuelvo y te repito, es que la diferencia es gigante. O sea, tú no puedes comparar, porque la izquierda tiene una cuestión, es que la izquierda vota también de opinión. La izquierda es una izquierda que estudia. ¿Sí? Las personas, los votantes a los que nosotros llegamos son votantes a los que no les estamos llegando con una lechona, ni con 50.000 pesos, ni 100.000 pesos, como la política tradicional y de algunos sectores de derecha está acostumbrada. Pero dígale si eso vamos... usted a Nicolás Petro, que allá está investigado, sí, que no pedía ni 5.000 ni 2.000 pesos. No nos representa, ni representa la izquierda, ni representa el movimiento. Pero representa el pacto histórico, se hizo elegir por esa colectividad allá en el Atlántico, entonces no puede, o está elegido, porque sí, usted me corrige, porque está elegido como que sigue yendo a sesiones y sigue facturando y tiene una cantidad de líos allá por recibir plata. Pero por una persona no puedes decir que eso son las... Y es todo lo contrario, eso es todo contra lo que hemos luchado. Pero no podemos aceptar ni la compra de votos, ni la presión. Sí, pero es que usted lo da como que no podemos, como que no se puede comparar igual, pero yo le estoy diciendo que están actuando igual y es el hijo del presidente. Que no lo creo, dijo él, pero pues no sé. Eso ya son cosas familiares y no me voy a vincular ahí. Sí, pero nosotros no hemos tenido... Por ejemplo, es que Álvaro Uribe tuvo no solamente este sistema de corrupción, sino que adicionalmente hubo presión de paramilitares en diferentes lugares, en diferentes municipios, en diferentes partes de Colombia, donde precisamente el Estado no llegaba, pero no llegaba de aposta para que tuviera el control los paramilitares, donde tenían que aparecer los votos, y los votos era por lo que dijera Uribe, pues por lo que dijera la derecha, por lo que dijeran los paramilitares, y venir a decir como no, es que ungimos a Iván Duque, que se va a elegir con todos estos votos que se consiguen de todas estas formas, a decir no, vamos a traer a Gustavo Bolívar a que venga y se presente a la alcaldía de Bogotá. Pero se ve feo, ¿o no? ¿Que haya un ungido? No, que sí, que haya un ungido por el presidente Petro. Ya, pero Petro tampoco ha salido nunca a decir que el ungido de él es Gustavo Bolívar. Es tanto así que hoy... No todavía, lo dice el público, hoy, pero en privado tenemos, sí. No, ¿sí? ¿Seguro? Seguramente. Bueno, pues eso no lo sabemos. Es decir, en privado sí lo dice. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Jaramillo, cuando todavía estaba siendo candidato a la alcaldía. Y quiero decirte que nunca hubo un choque entre Jaramillo y Bolívar. Nos comentara. Pero porque Jaramillo estaba recogiendo todo ese sector y nos lo dijo acá, que estuvo acá en este escenario, nos lo dijo, estoy recogiendo ese sector que está, por decirlo de alguna manera, ofendido, bueno, es que no usó la palabra ofendido, pero para mí lo voy a parafrasear, que estaba un poco ofendido con el petrismo, pero mire ya hablando, con el petrismo, que estaba ofendido un poco con el petrismo porque... pues los habían abandonado ahora que habían ganado, entonces como que no, como que para la campaña sirvieron, pero pues para ahora no. Entonces todo ese malestar, por decirlo de alguna manera, en el petrismo lo estaba recogiendo Jaramillo en sus bases y en lo que estaba haciendo en sus recorridos en Bogotá. Pero evidentemente hay un ungido por el presidente, que es el señor Gustavo Bolívar. Y a mí me parece que es... injusto con personajes de la calidad de Heidi y Carrillo. Van a terminar que yo soy carrillista. Sí. No, pero, es una campaña Carrillo impresionante. Pero me parece a mí que son personas jóvenes, talentosos, políticos talentosos, pues terminando con un ungido, que es lo que va a pasar al final. O esperemos que lo que usted dice sea cierto y que no gane Gustavo Bolívar, que no creo que vaya a pasar. Es lo que yo creo, pero bueno, acá lo tendremos al doctor Gustavo Bolívar a preguntarle si él es el Iván Duque del doctor Petro. Ojalá nos atienda la invitación. Entonces, en ese orden de ideas, seguimos hablando de cómo se está llevando. Bueno, acá me envían unos datos, no sé si serán ciertos, me dicen que el gobierno de Duque, perdón, del presidente con su reforma, aumentó en 1.000.000 el tema de los empleos en... Pérez, exactamente, no quiero dar el mensaje mal, la reforma de Uribe. Sí, acá me están diciendo que en un solo año se generaron más de 1 millón de nuevos empleos entre el 2002 y 2003. Bueno, gracias a los que nos escriben por interno, por externo, a los que nos están viendo por Instagram, un saludo. Y seguimos acá en nuestra charla con Salomón. Salomón, entonces usted decía, bueno, está este tema, usted me dice que no hay ningún ungido del presidente Petro, voy a creerle, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo será de cierto esto. ¿Cree usted que la ciudadanía bogotana, que también es muy crítica, va a apoyar masivamente como apoyó a Gusto? Porque Bogotá, bueno, claro que Bogotá fue una de las que fue también decisoria, digamos, en el tema del tema de la elección del presidente. ¿Cree que los ciudadanos bogotanos van a apoyar este proyecto político? Que vuelvo y le digo, una reforma en donde no se ve, digamos, en la laboral, una parte en donde, digamos, están involucrando ustedes más los derechos humanos, y me imagino que la campaña pues estará en línea de eso también, digamos, de la izquierda y del pacto, de sacar a los criminales, volver a la casa, volver a la cárcel, ir a trabajar, volver a la cárcel, que no entiendo muy bien cómo es la figura, y cuál es la apuesta que van a hacer de ciudad, la apuesta de ciudad de la izquierda, digamos, en Bogotá. Se hablaba, por ejemplo, el tema de cuando se estaba hablando el Plan Nacional de Desarrollo, que había un artículo que quería que el metro otra vez fuera por abajo y que por arriba, bueno, en fin, etcétera. Volvemos a ese tema de nunca acabar. ¿Usted cree que cuál es esa propuesta de ciudad que le van a plantear esa izquierda? Usted que viene haciendo ese trabajo social con lo que me decía en Ciudad Bolívar, en diferentes localidades, con la comunidad. ¿Cuál es esa propuesta que le va a enviar esa, digamos, esa ciudadanía o ustedes a la ciudadanía de Bogotá? Bueno, ahí hay dos temas de nuevo. Uno es que afrontamos un problema gigante en estos momentos, y es que Claudia se vendió en campaña como una persona del sector alternativo, como una persona también que quería el cambio, que quería cuidar el ambiente, que quería crear esa Bogotá cuidadora, ¿no? Y pues lo que vimos fue todo lo contrario. Lo que vimos es que simplemente pues siguió, es una Peñalosa 2 totalmente. Siguió con un modelo de ciudad basado en el cemento, siguió con un modelo de ciudad que no le importa realmente la gente, un modelo de ciudad que acabó, destrozó todo el sistema de salud público, que eso es algo gravísimo. Mira, durante 4 años no se había muerto un niño por desnutrición en Colombia, en Bogotá, perdón, 4 años. 2 años, los últimos 2 años se murieron 2 niños por desnutrición en Bogotá. Eso es inaceptable, eso no tiene sentido, eso no es cuidar Bogotá, eso no es cuidar las personas de Bogotá. Entonces, ¿qué riesgo afrontamos? Y es que Claudia López dañó la confianza de los bogotanos. Dañó la confianza de los bogotanos a un sector alternativo, dañó la confianza de los bogotanos a ese cambio. ¿Mm? Y eso claramente va a cobrarse en las urnas. Porque la gente que está pensando, esta señora viene con una propuesta de gobierno alternativa, con una propuesta de gobierno de cambio, y lo que vemos es que hace más de lo mismo. Y no solamente de fondo, sino también en sus formas. ¿Mm? Y eso es totalmente complejo. Ahora sí, ¿qué tenemos que demostrar nosotros? Pues claramente también el trabajo de oposición que hemos hecho a Claudia López. El trabajo de oposición que hemos hecho de que, a pesar de que llegamos allá con esa propuesta o esa visión de cambio, pues hay unos concejales que han hecho un control político fuerte, férreo, que hacen parte del pacto histórico. Hay 2 que no. Es que el plus que tiene Heidi y Carrillo es precisamente ese, ¿no? Y digamos, digamos de la bancada del pacto histórico, que son mujeres en su mayoría, pues han hecho una tarea estupenda en ese control. Entonces me parece que por ahí yo creo que sí está bien, pero lo que usted dice, no cree que los ciudadanos, y yo sí comparto esa teoría suya, yo sí creo que los ciudadanos están cansados un poco, o no cansados, ya no le creen a lo alternativo, no solo por Claudia, pero creo que sí está un poco deslegitimado el discurso alternativo. Claro, yo lo que creo es que Uno, hay que mostrar como esas diferencias grandes y fuertes que hemos tenido. Dos, mostrar la coherencia. Yo soy una persona que cree que la política no es una cuestión pública únicamente, yo creo que es privada también. Yo creo que lo que uno dice afuera tiene que vivirlo y creerlo, y si tú no lo vives y lo crees no puedes salir a decirlo afuera porque la gente no te cree. Entonces, si tú vives la política, cambias también personalmente, internamente la política, y después de eso sales allá, hay también una forma de comunicación y de transmitir ese mensaje de una forma más potente y real. Entonces, si mostramos eso, mostramos la coherencia y después le mostramos la ciudad que queremos, ¿qué es la ciudad que queremos? Una ciudad que sea potencia de vida, que tenga una calidad de vida mejor para todos los habitantes. Claro, porque son enfoques totalmente diferentes. Una cosa es yo decirte, yo quiero una ciudad enfocada totalmente en la producción, y que cada uno mire a ver qué hace con su vida, y otra es decirte, yo quiero una ciudad que busque garantizar la calidad de vida de sus habitantes, y para eso se toman medidas específicas, el cuidado del ambiente, el cuidado del agua. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, la desigualdad social se ve reflejada en la desigualdad de calidad del aire. Es decir, las poblaciones más vulnerables de Bogotá son las que a su vez tienen una peor calidad del aire, y eso a su vez, ¿en qué se traduce? En peores enfermedades. Entonces, si tú tienes un modelo de ciudad que se basa y que lo que busca es ponerte dos ejemplos también adicionales. Lagos de Torca, en el norte, y tenemos Reverdecer del Tunjuelo, que de reverdecer no tiene nada. Son proyectos inmobiliarios que está impulsando Claudia López. ¿A costa de qué? Allá, de la Banderjamen. Esa sustracción que acabaron de hacer es un ecocidio. Y aquí en Reverdecer del Tunjuelo va a colocar un montón de unidades de vivienda donde no hay capacidad de carga, dañando la cuenca del río. Eso va a terminar en desastres naturales. ¿Y cómo hacemos para creerle a esos candidatos? Que eso es, no, yo creo que no es solo Claudia Salomón, pero ¿qué vamos a hacer de verdad? Porque mire que todo lo que usted planteó ahora de Claudia, dijo unas cosas en campaña y hizo otras en la administración. Todas, casi. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos? Y es eso, ¿qué se hace para recuperar la confianza en la ciudadanía? Yo creo que es importante dos cosas. Uno, informar a la ciudadanía. Eso es muy importante, que la gente sepa y que la gente vea también la trayectoria de las personas que están llegando, de dónde vienen, qué han hecho, cuál ha sido su trabajo, qué tan comprometidas están con las causas, ¿sí? Cuáles han sido sus luchas históricas, qué posiciones han tomado en momentos críticos también, ¿no? Porque eso habla mucho de una persona. Cuando tú estás acá hablando frente al micrófono, pues es fácil tú hablar, pero ahora sí, cuando tú vas a votar y cuando vas a tomar una decisión, creo que ahí es que vale la pena ir a ver. Entonces, llevar a las personas, llevarles esa información, que la gente pueda votar enterada, que la gente no vaya a votar porque le dijeron esto o lo otro. Es decir, yo creo que cualquier persona que esté enterada de lo que ha hecho Claudia López no va a volver a darle un voto allá en la vida. Pero que necesitamos llevarle esa información a las personas. Pero los que les han dado puestos, yo creo que sí. Ah, bueno, seguro. ¿Seguro? Es decir, yo creo que los que están informados no votarán, pero los que han recibido alguna dádiva seguramente sí votarán. Seguramente. Seguramente todo Compensar votará por ella, seguramente. Todo Compensar votará, sí, por ella. Seguro. Bueno, vamos a ver si qué nos dirá el gerente de Compensar y sus empleados. Hay que preguntarle. Habrá que preguntarle. Salomón. Bueno, Salomón, ya se nos está agotando el tiempo. No sé si quiera usted hacer una reflexión, una conclusión, dónde lo pueden seguir a ustedes en las redes sociales, porque aquí podríamos quedarnos hablando 2 horas más del país, de lo que viene sucediendo, en fin, y agradecerle pues este tiempo que sacó para compartir con nosotros sus reflexiones el día de hoy. Pues a ti, Beto, muchísimas gracias. Sí, yo creo que este momento es un momento crucial en la historia de Colombia, es un momento coyuntural. La verdad creo que es un momento en el que tenemos una oportunidad, y eso es lo más importante, ser conscientes de que tenemos esa oportunidad y de que tenemos que aprovecharla, porque así como Claudia dañó la confianza en la gente, nosotros podemos reconstruirla, porque hoy nosotros somos gobierno. Hoy la izquierda está gobernando. Que lo escuche Gustavo Petro. Entonces esa oportunidad es una oportunidad de oro para de verdad enfocarnos en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es hacer cambios estructurales en la sociedad, hacer cambios en la forma de relacionarnos con las otras personas, hacer cambios también estructurales para también cambiar la forma en cómo habitamos, por ejemplo, nosotros, los hombres, las masculinidades, casos como los que vimos esta semana pues son casos terribles, pero creo que esa oportunidad de cambio no solamente es una oportunidad de cambio en las manos del gobierno, en las manos de Gustavo Petro, sino también en las manos de todos y todas las que estamos acá. ¿Sí? Creo que eso es muy importante y creo que sí es posible. ¿Sabes, Beto? Yo creo también es que eso nos lo han vendido, nos han vendido la historia de que no es posible una sociedad diferente, que no es posible una formas económicas diferentes o formas de ver el mundo diferentes, como el tema de las cárceles. Nos han vendido la historia de que solamente hay una forma de hacer las cosas y creo que hay muchas, hay demasiadas. Entonces, pues agradecerte por este espacio totalmente, agradecerle a la audiencia. Me pueden seguir en redes, Salomón Figueroa N, son mis redes. Y pues nada, Beto, por acá siempre dispuesto a venir cuando me invites. Muchas gracias a usted y por favor, usted que hace parte allá del Pacto Histórico, que el presidente atienda a los actores, a los artistas, que los escuchen. Ya le escribo. Y que deje, por eso, yo la verdad quedé aterrado una cosa, Salomón, yo dije, el presidente va a trinar algo porque se la pasa trinando, ¿cierto? Entonces yo dije, va a trinar algo, no ha dicho nada, yo hasta ayer que estuve mirando la red no dijo nada. Pero sí se puso a hablar fue de que tenían ya los niños rescatados y en fin, etcétera, etcétera, que yo digo, se meten unos líos por el Twitter que se termina pareciendo a sus opuestos, ¿no? Trump todo era por Twitter, echaba a la gente por Twitter, entonces así se está haciendo. Entonces yo le digo al presidente, atienda por caridad a los artistas que lo apoyaron en campaña, atiéndalos. Entonces quiero agradecerle, muchas gracias Salomón y a todos ustedes que se conectaron a esta hora a escucharnos, muchas gracias por tenernos paciencia, por compartir este programa. Ya saben, nos pueden seguir a nosotros en @palabrasmas_, @canalboxmov y a mí me pueden seguir en @BetoDíazB. Nos vemos en un próximo programa. Chao pues.